Bueno, soy Miguel Sánchez Mosquera, tengo 27 años y estoy estudiando tercero de un bachelor degree en Lava Valencia. Actualmente estoy realizando mis prácticas en Singularo, que es una empresa de joyería a nivel nacional, y estoy haciendo las prácticas como fotoeditor. Pues en Singularo tuve la suerte de que me seleccionaron para realizar las prácticas como fotoeditor y desempeño las actividades de un editor de fotografía. Entonces, hay una fotógrafa que se dedica a realizar todas las fotos, tanto de campaña como de puesta, de producto, y después yo estoy haciendo retoque de producto, sobre todo, de joyería. Pues tuve muchísima suerte porque desde que llegué tuve un ambiente de trabajo súper bueno, me acogieron súper bien en la compañía, tanto mi jefa como mi responsable, como todo el equipo, tanto de brand, de diseño, las diferentes partes que componen Singular. Y estoy muy agradecido de ello porque es que me siento muy integrado y estoy aprendiendo muchísimo sobre edición. O sea, ahora mismo me siento mucho más editor que antes. De los 3 años que estuve aquí en Lava, casi todo lo que puedo aplicar en las prácticas lo aprendí aquí, porque yo antes hacía fotografía de paisaje y lo que estoy haciendo ahora está relacionado con lo comercial, y todo lo comercial lo aprendí aquí en Lava, no lo aprendí por mi cuenta. Así que todo el retoque, tuvimos clases y workshops de Photoshop, retoque con Photoshop, y todos esos aprendizajes, incluso con Sergio Martínez Madrigal, por ejemplo, fueron muy buenos y además los puedo aplicar en estas prácticas, y la verdad es que estoy muy contento. Es como cambiar el camino totalmente. O sea, yo lo que hacía en Galicia era fotografía de paisaje, que es como mi parte artística, pero cuando llegué aquí esa parte artística empezó a cambiar y me empezó a gustar lo comercial, lo cotidiano, la ciudad, y entonces cambié muchísimo de lo natural a lo urbano y cómo me desarrollé al final, porque aquí dentro de la escuela todos los aprendizajes eran en relación a la ciudad, a Valencia, edición, vídeo, no me iba tanto a paisajes, a hacer fotografías, entonces al final cambié literalmente de estilo fotográfico, de edición, de todo, básicamente. A ver, tengo la suerte de poder decir que sí, ahora mismo, porque cuando empecé la verdad es que no estaba preparado, aunque yo creía que estaba preparado, porque yo siempre soy muy echado para adelante, pero no estaba preparado y ahora me siento muy preparado, porque es que estoy viendo que puedo entrar en una empresa del sector creativo y puedo trabajar perfectamente, me puedo desarrollar perfectamente y encima me veo que soy una persona capaz, que puedo hacer cualquier trabajo, desempeñar cualquier trabajo dentro de lo que he estudiado, que es fotografía, edición de fotografía, vídeo, edición de vídeo. Todo gracias a la escuela, obviamente.